Creo que muchos hemos encontrado un aviso gigante en medio de la calle. Monumentum 2, vuelve la fiesta electrónica. Y esta es una fiesta realmente increíble con entrada gratuita. Lo hace el Bronx, Distrito Creativo y por supuesto Fuga. Gabriel Ortiz de Fuga nos acompaña hoy. Gabriel, buenas tardes. ¿Cómo van las cosas, hombre? Bienvenido, amante del Círculo Polar. Buenas tardes, ¿cómo están? Muchísimas gracias por invitarnos. Un saludo a toda la gente que nos está escuchando. Bueno, viene esa fiesta increíble de música electrónica y no sé si te parece bien arrancar primero por el distrito Bronx, como para que los oyentes sepan qué es eso de, perdón, Bronx, Distrito Creativo. ¿Te parece? Porque tienen muchísimas actividades culturales a lo largo del año. Sí, señor. Bueno, el Bronx Distrito Creativo es un proyecto de ciudad en el cual ya hemos venido trabajando en él por más de 7 años. Un proyecto que muestra un poco de la importancia de construir sobre lo construido. Nació en la administración pasada, después de una intervención que se hizo en el 2016, en donde nos dimos cuenta, pues había el denominado Bronx. Que así fue como lo llamaban los medios, que en realidad la gente que vivía allá lo llamaba la L o el hueco. Y bueno, y después hice una intervención, y después de la intervención, pues surgió la pregunta de, bueno, ¿qué hacemos con este espacio? Porque además se demolieron buena parte del barrio, y es ¿qué hacemos con este espacio? Y digamos que la solución más obvia hubiera podido ser hacer un CAI, una estación de policía. Pero nosotros del sector cultura alzamos la mano y dijimos, ¿saben qué? Nosotros creemos en el poder transformador de la cultura, creemos que aquí puede haber un espacio dedicado a las industrias creativas y culturales del centro de Bogotá y bueno, de toda la ciudad en realidad. Y poco a poco lo hemos venido trabajando. Pero nosotros sabíamos que, como cualquier obra de infraestructura, se iba a demorar mucho tiempo, sabíamos que no podíamos quedarnos quietos. Entonces, rápidamente nos inventamos una estrategia de posicionamiento donde llevábamos diferentes tipos de eventos a la milla, que es el espacio público que queda entre dos edificios patrimoniales, la antigua Facultad de Medicina y un edificio patrimonial espectacular que llamamos La Flauta, para llevar todo tipo de eventos culturales. Ahí hemos tenido Jazz al Parque, hemos tenido Salsa al Parque, hemos tenido también el Festival Detonante, el Festival Centro, nuestro querido Festival Centro, y como no, también el Petronio Álvarez y, por supuesto, Monumento. Entonces, digamos que el Bronx Distrito Creativo es una apuesta por mostrarle a la gente de Bogotá que, pues, uno, que podemos vivir del arte y de la cultura, pero también que podemos transformar positivamente nuestro entorno. Ahora hablemos de Monumentum. Esta es la segunda entrega. Si nos puedes hablar también un poco de esa primera edición y lo que vamos a encontrar todos los asistentes en ese Monumentum 2. Dos, claro que sí. Bueno, lo primero es decir que la Fuga ha sido una entidad, somos la entidad, digamos, una de las entidades más pequeñas del distrito, pero tal vez por eso mismo nos gusta como tomar más riesgos. Entonces, desde el 2018 hemos venido apostándole a la escena de la música electrónica, que pues digamos que en la oferta cultural del distrito, pues no siempre se encuentra, pero en el 2018 hicimos un evento que se llama Génesis en la Media Torta, donde invitamos a diferentes DJs a tocar, y después ya en el año pasado, después ya de tener, digamos, una estructura apuntalada, porque los edificios patrimoniales pues están en muy malas condiciones, entonces tuvimos que hacer una infraestructura para que literalmente no se cayera, pudimos hacer una fiesta electrónica que decimos llamar Monumentum, precisamente porque estábamos en un contexto monumental. Estábamos en medio de dos edificios patrimoniales de 1930, neoclásicos. Y en ese momento nos salíamos con tres de los clubes más importantes de la ciudad, de música electrónica, Videoclub, Caput y Octava, y tuvieron como un showcase de lo mejor de sus DJs. Entonces tuvimos tres momentos que se dieron en los tres clubes. Y como ya estamos empezando las obras de adecuación y renovación del Bronx Distrito Creativo, pues digamos que la milla no la podemos utilizar.
Por este motivo, hemos decidido llevar un poco los grandes eventos que hicimos el año pasado y bueno, los años pasados a otros sitios icónicos del centro de Bogotá. Pues, por ejemplo, el Petronio Álvarez lo realizamos en julio de este año en la Plaza de la Cultura Santa María, que fue un éxito total, fue una fiesta maravillosa donde pudimos ver pues, en ese lugar tan imponente, pues, 7.000 personas volviendo pañuelo, y en esta ocasión vamos a realizar en la plazoleta Jorge Tadeo Lozano Monumentum 2, que también pues está rodeado de dos bienes de interés cultural, ya este es de un corte modernista, entonces podríamos decir que esto es como una nueva versión, también rodeado de edificios monumentales. En esta ocasión tenemos a cuatro clubes, que son, otra vez repiten, Caput, Videoclub, Octava, y en esta ocasión vamos a tener Gate Club. Y aquí lo que va a estar interesante es que no vamos a tener como los DJs segmentados por clubes, sino que tratamos de hacer una curaduría que tuviera un poco más de sentido y que hubiera una transición para mostrar un poco como la gama completa de la música electrónica. Entonces tenemos ocho DJs, empezando por Salvador, Mooner GL, Cerberus Greek, Loreta, Andrés Pérez, Bedrinaña, Guido Colona y terminamos con Surfer Rosa. Y también es importante mencionar que vamos a contar con dos DJs, dos de los mejores DJs de Bogotá, que son Rabbit y Emisor. Gabriel, hola, quiero preguntarte si también tenemos, pues generalmente en estas fiestas electrónicas, el espectáculo visual siempre hace parte de ese show y quiero preguntarte si además de la música, de los DJ y de todo el performance que vamos a ver, muy seguramente vamos a tener estas luces también, este brillo que nos permite darnos pues es la música electrónica. Claro, ahí creo que, bueno, por eso estaba mencionando los DJs que van a ser digamos, como representantes de estos cuatro clubes, en mostrar las visuales típicas que encontramos en las fiestas electrónicas, pero también es muy importante mencionar que, pues, evidentemente, nuestros aliados fundamentales para este evento en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, ellos tienen un laboratorio de innovación que se llama el Tadeo Lab, y el Tadeo Lab también va a proyectar sobre uno de los edificios. Entonces, digamos que creo que esto va a ser una experiencia visual única en Bogotá, sobre todo porque pues, vamos a jugar con la arquitectura, con el espacio público, también con la música y los asistentes. Entonces, yo creo que esto va a ser visualmente una experiencia increíble. Nos alegra mucho la asociación que hacen con Échele Cabeza. ¿Por qué no nos hablas un poco de ese proyecto y cómo va a impactar a Monumentum 2? Digamos que una de las apuestas más interesantes de Monumentum y de lo que hacemos en la fuga es pensarnos la fiesta segura. En esta ocasión, al igual que el año pasado, vamos a tener a Échele Cabeza y también a la Secretaría de la Mujer para que tengamos espacios seguros para las mujeres. Lo que me parece a mí interesante un poco de la escena de la música electrónica es que siempre se ha preguntado, ¿no?, por qué significa una fiesta segura y nosotros estamos continuando con esta política de pues, tener digamos, a Échele Cabeza presente para que haya testeo de las diferentes sustancias, para que la gente, si quiere, pueda saber un poco lo que está consumiendo y no tengamos, digamos, ningún tipo de inconveniente de salud. En todo caso, también tenemos puntos de hidratación, también vamos a tener un espacio, en dado caso, ojalá no pase, pues para atender cualquier tipo de violencia de género. O cualquier tipo de acoso. Entonces, en este momento, pues sí es, digamos, como que la apuesta también desde la política pública es pensar qué significa una fiesta segura. Y yo creo que la escena electrónica, por más que tenga como esa mala fama, pues ha sido la que más ha insistido sobre este tema. En otras escenas musicales se consumen otro tipo de sustancias. No es la electrónica no es la única no, escena musical donde se consumen sustancias. Entonces, creo que. Pero sí son en estos clubes y en estas fiestas electrónicas donde siempre estamos viendo, ¿no?, este tipo de iniciativas, no solamente de protección pues, a la mujer y a la comunidad LGBTQ+, que además este es un espacio seguro o tiende a ser un espacio seguro para la comunidad LGBTQ+, sino también para el consumo responsable de sustancias. Y por supuesto que no nos interesa para nada estigmatizar, pero sí la seguridad. Tú nos dices que van a tener zonas de hidratación. En caso que pase algo, hay centros de salud que estén alertas, hay ambulancias, ¿hay algo ahí como para poder reaccionar de la mejor manera?
Sí, señor, claro que sí. Digamos que contamos con todos los requisitos del SUGA, que es el permiso de aglomeraciones que nos exige por ley. Pues como ya tenemos un número mayor, alto de personas que se van a aglomerar en un espacio, pues ya tenemos, vamos a tener dos puntos de salud y va a haber una ambulancia en el sitio para atender cualquier tipo de situación que se vaya a presentar, que estamos casi seguros que, pues, que no se va a presentar, la verdad. Estamos tomando todas las medidas para mitigar precisamente cualquier riesgo. Qué bien, qué bien. Bueno, la plazoleta, ya lo dijiste, Jorge Tadeo Lozano, carrera 4, 2261. Ustedes esperan 7.000 personas, pero ¿qué pasa si llegan más? No sé cuánta capacidad puede tener la plazoleta. Bueno, ahí hay una claridad importante. El evento solamente podemos hacer entrada hasta completar aforo. Entonces, pues, digamos que la invitación es a que lleguen temprano, porque en el momento en que completemos aforo, pues desafortunadamente no vamos a poder entrar más personas. Entonces, sí es importante que lleguen temprano. Bueno, las fiestas electrónicas se caracterizan por ir hasta el amanecer. ¿A qué horas comienza? ¿A qué horas termina? Esta fiesta, digamos, como es en espacio público, pues tenemos una normativa distinta, pero empieza a las 5 de la tarde y termina a las 10 de la noche. Lo bueno, digamos, para las personas que quieran seguir continuando la fiesta, pues evidentemente están los diferentes clubes que nos van a apoyar y también hay varias fiestas electrónicas ese mismo día en donde la gente podría fácilmente terminar, pues seguir la fiesta si quisiera. Lo que sabemos también de este tipo de eventos es que, pues generalmente, si son del distrito, tienen pues algunos emprendimientos, comidita, ¿van a tener también ese tipo de cosas allí? Sí, señora, sí, efectivamente vamos a tener una feria de emprendimientos hecho por Bogotá, que es una iniciativa de la Secretaría de Desarrollo Económico, en donde mostramos, ¿no?, esos emprendimientos locales, mostrando lo que estamos haciendo en Bogotá. Vamos a tener mucha comida, también hay uno que otro emprendimiento como de moda. Entonces, ahí creo que es importante pues, mostrar que en Bogotá también estamos, o sea, que las industrias creativas y culturales también pueden hacer parte de una escena como la electrónica. Gabriel, ¿cómo se logró esa alianza con estos clubes que van a participar allí? Yo creo que en realidad los buscamos inicialmente y les pareció muy interesante. Yo creo que en Bogotá tenemos una cultura de clubes electrónicos pues que ya está muy posicionada a nivel internacional. Si uno ya ve los DJs, los grandes DJs, pues casi todos han venido, si no a Bogotá, por lo menos a Colombia. Y yo creo que también es un ejercicio por mostrar que digamos que la música electrónica también se merece un lugar como en el espacio público y en la oferta cultural distrital. Es un poco lo que queríamos hacer nosotros era casi que llenar ese vacío, que realmente hay pocos eventos públicos de música electrónica. De hecho, hicimos una investigación y nos dimos cuenta que nosotros somos la fiesta electrónica pública de entrada libre, que no es lo mismo gratuita porque nos lo pagamos con nuestros impuestos, de América Latina. Entonces, creo que esto es una fiesta que también obedece a casi que al espíritu de Bogotá y los clubes fueron los primeros interesados en sumarse a esta iniciativa. Sí, son bien importantes, Gabriel. Sé que ya lo dijiste, pero te voy a pedir un favor. ¿Tú puedes volver a decirnos cuáles van a ser los DJs que van a participar? Porque así como en la información a grosso modo no lo he encontrado y sé que muchos de los oyentes están muy atentos de saber quiénes van a ser. Claro que sí, van a estar Salvador, Muner GL, Cerberus Greek, Loreta, Andrés Pérez, Bedriñana, Guido Colona y Sorber Rosa. Y los VJs, que son las personas que ponen las visuales, van a ser Rabbit y Emisor. En todo caso, toda la información, todas las recomendaciones están digamos, en nuestra página de Instagram y de Facebook, que es el Bronx DC guión bajo Bogotá, lo pueden buscar como Bronxito Creativo en cualquiera de las redes sociales y ahí van a poder encontrar toda la información de este gran evento. Y también aprovecho para mencionar un conversatorio que vamos a tener este jueves
de 4 a 6 también en la Universidad Jorge Tadeo Lozán, en la sala oval, en donde vamos a poder hablar un poco de cómo la fiesta electrónica es mucho más que la fiesta, digamos que la escena de la música electrónica es mucho más que la fiesta. Entonces vamos a tener al DJ y productor musical Julio Victoria, a Nicolás Saavedra, que es un curador musical, música electrónica de Bogotá, a Tatiana Solano, que es Rabbit, la artista visual de la escuela de la que estoy hablando, a Luisa Fernanda Uribe, de Resident Advisor, a Margarita Díaz, la directora de La Fuga, y a Daniel Rodríguez, de Tadeo Lab. Yo creo que ese también va a ser un conversatorio muy interesante para que podamos hablar y contar un poco cómo ha sido la evolución de la escena electrónica en Bogotá y hacia dónde está yendo en este momento y qué posibilidades tiene para volverse una industria en donde pues, trabajen músicos, DJs, productores visuales, creadores de contenido. Yo creo que también va a ser un evento bien interesante. Mucho, muy llamativo. Gabriel, entonces, pues te quiero agradecer este tiempo y por si las moscas, ¿quedó algo por decir que tú digas, uy, tengan en cuenta esto? Sí, yo creo que también es importante mencionar que este es un evento para mayores de 18 años. Es importante que muchas veces llegan con menores de edad y desafortunadamente no los podemos dejar entrar. Lleguen temprano, lleguen con toda la energía para bailar y pues sí, los esperamos y las esperamos en la plazoleta Jorge Tadeo Lozano pues para enfiestarnos con lo mejor de la música electrónica de Bogotá. Gabriel, te agradecemos mucho tu tiempo. Gracias por estar aquí. No, a ustedes por la invitación, que les vaya muy bien. Feliz tarde. Perfecto, ya saben, tenemos esta fiesta.